Bueno, pues todo a punto para que empiece ya este encuentro entre España y Bulgaria. Estas dos selecciones se han enfrentado en 9 ocasiones en europeos. 5 victorias para Bulgaria, 4 victorias para España. Eso sí, las 4 últimas veces que se han enfrentado siempre ha ganado el combinado español. Sí, quizás estas victorias búlgaras fueron en años anteriores, pero en del 2000 al 2000, bueno, hasta el año pasado España ha estado entre las mejores, ya no solo de Europa, sino del mundo, y el partido de hoy creo que va a ser un reflejo de eso. Las estadísticas para eso están, ¿no? Para romperlas. Bueno, la primera vez que jugaron estos dos equipos fue el 24 de agosto de 1974, 7 de la tarde. Victoria para Bulgaria 67 a 84. La última vez que jugaron el 25 de noviembre de 2000 en europeo. Victoria para España por 72 a 57. En todos los rincones donde se domina el baloncesto femenino dicen que el gran favorito para la victoria es España. Esta mañana podíamos hablar con Lucas Mondelo, con Isa Sánchez y nos reflejaban con Víctor La Peña y todos opinan lo mismo. No es momento de florituras, es momento de ganar. No quieren saber otra cosa que sea ganar. Sí, porque están en un momento, bueno, la preparación en este caso ha sido atípica. Normalmente cuando juegan europeos, mundiales o olimpiadas se concentran durante un mes o más, tienen mucho tiempo para preparar. En este caso hoy es prácticamente la segunda semana en la que llevan concentradas, con lo cual están muy cargadas de piernas, suelen haber muchos problemas musculares. A nivel táctico el trabajo es más bien sencillo, buscando jugadas que todas las jugadoras conozcan y hayan dominado a lo largo de sus carreras, y vamos a ver un juego más bien práctico. Hay que decir que Bulgaria ha participado en su historia en 18 europeos. Era a mediados del siglo pasado donde realmente Bulgaria era una gran potencia, tanto que ganó la medalla de oro en 1958. Cambió el siglo y en la última década del siglo pasado, principio de este, ahí se ha hundido Bulgaria. Su último europeo donde participó en una fase final fue en el año 1991, acabó cuarto. A partir de ahí llegó el declive, justo cuando empezó el despegar del baloncesto español. Bueno, esto tiene una explicación también histórica. Antes, como país del bloque soviético, el baloncesto allí se trabajaba muy bien, iban muy por delante de los equipos de la Europa Occidental. Eso se ve reflejado en todos estos resultados que nos hemos estado explicando. Y coincide también a partir del año de los 90, del principio del 2000, en el que países como España han dado ya el salto de calidad, y de ahí la gran diferencia entre unos y otros. Bueno, pues Bulgaria está plagado, entre comillas, y entiéndaseme bien, de españoles. Un español es quien dirige al equipo búlgaro. Se trata de Chema Buceta, el hombre que dirigió al combinado español en los Juegos de Barcelona 92. Pues desde el 2011 que se está haciendo cargo de Bulgaria. Sí, además te voy a contar un pequeño secreto, porque él fue mi director de máster de psicología del deporte. Anda. Y aprovechando la ocasión le comenté si podía colaborar a nivel de psicología del deporte con la selección búlgara. Por eso me hace muy feliz que siga ahí trabajando y siga enseñando en ese país todo lo que sabe de baloncesto. Bueno, pues además de él tenemos por ejemplo a Jacqueline Zatanova, de jugadora del Manfilter, que este año ya ha fichado para el próximo año con Rivas Ecópolis. Tenemos ahí a Stefka Miteva, que está en Sóller Bondía. Y también tenemos a Daniela Peteva, que ha jugado con el Arshil en Liga Femenina 2. Es decir, que nos conocen bastante bien. Nos conocen a la perfección. Bueno, Chema Buceta seguro que no habrá tenido que hacer casi ni scouting, sabe perfectamente el baloncesto español, y por eso hay que tener mucho cuidado con este equipo, porque nos va a plantar muchas dificultades. Hablando de scouting, quien ha ido a estudiar al equipo búlgaro ha sido Víctor La Peña, que se ha desplazado a donde jugaba la selección búlgara para hacer este scouting para el partido de hoy. Eso indica el respeto y la profesionalidad que se tiene, la manera de hacer de la selección, y seguro que lo vamos a demostrar aquí en las situaciones tácticas que se nos presenten. Bueno, pues primer balón al aire, ahí está jugando ya el equipo español, como saben, de blanco. Bulgaria, que hace uso de su camiseta verde, parece que hay una defensa zonal en principio, y ahí está jugando ya y trabajando el equipo español. Balón interior para Marta Xargay, ahí está
Lucy Pascua, ese lanzamiento al hierro, rebote para Bulgaria, rebote para Perotinska. El balón que lo sube ahí es Latanova, esta gran conocida en el baloncesto español, decíamos Manfilter, y ha fichado para el Rivas Ecópolis. Esa jugadora es Kostova, cuidado con esta, Bachvarova, una jugadora que se la suele jugar absolutamente todas. Lanza y canasta, primera canasta de Perotinska. Sí, esta jugadora tiene muy buen tiro desde el poste alto. Las jugadoras españolas están avisadas de que tienen que controlar eso. Ahí está Marta Xargay, Ana Montañana para Laia Palau. Laia buscando a Marta Xargay, busca a Marta Upp, atención, ese balón bien abierto. Ana Montañana, la respuesta, pero no consigue la canasta. Bien el rebote para Zlatanova, sale ella con el balón controlado. Ay, qué bien la ayuda defensiva de Marta Xargay, ¿eh? Vamos a ver la contra. Qué bien, Marta Fernández haciendo lo que le gusta, corriendo y finalizando esas acciones después de una canasta, después de dos pasitos conseguir la canasta. 2-2, ahí está Kostova con el balón en las manos. De momento, ahí está defensa individual. Balón para Perotinska, lanzamiento esta vez al hierro. Atención, entró completamente sola, cogió su propio rebote y anotó. Qué bien ahí Perotinska. Bueno, ahí podemos ver un detalle técnico. Marta Fernández normalmente no bloquea a su jugadora en el rebote defensivo y sale al contraataque, y ahí la jugadora atacante lo ha visto y ha ido por su propio rebote. Marta Xargay de tres, balón que no entra. Corre ya Bulgaria. España un poquito fría, ¿eh? Sí, además Bulgaria ha salido con una zona 2-3 para ralentizar el juego español, porque si es eléctrico no tienen nada que hacer. Una apuesta para pausar el juego y de momento les está yendo bien. Balón para Marta Fernández, lanzamiento de tres, no, agua, Ana Montañana, tampoco, bien el rebote ahí de Marta Xargay y empezamos a jugar. Bueno, no pasa absolutamente nada, hay tiempo para todo. Si no entra ahora, ya irán entrando. Ana Montañana, interior para Lucy. Lucy que no controla el balón, buen robo de balón de Bachvarova. Ahí tiene la jugadora número 10 de Bulgaria, delante de ella Laia Palau. Esa es Kostova, defendida por Marta Fernández. Atención, el interior para Zlatanova. Balón que pica atrás para Perotinska. Lanza, no, ese rebote, Lucy. Ahí ha cogido, sí, ahí Zlatanova, ese rebote. Falta un poquito más de intensidad, no están metidas en el partido y en uno de los puntos donde se nota más es en el rebote defensivo. Ahí esa mano de Lucila, cuidado, balón atrás. Lanza y canasta. Buena acción ofensiva de Bachvarova. Primeros dos puntos para la estrella del equipo búlgaro. Sí, estaba bien defendida con Laia Palau. Le ha punteado el tiro, pero una jugada excelente. Ahí está trabajando Xargay. Atención, falta personal. La primera del partido para la jugadora número 10 de Bulgaria, para Radoslava Bachvarova. Vamos a ver si España intenta conseguir leer un poco mejor esta zona 2-3 que le han planteado. De momento no está viendo los huecos y mira, ya tenemos ahí en la pista Lisa Aguilar, una especialista en la línea de 3, que seguro que va a hacer atraer a una o dos jugadoras. También ha entrado Laura Nichols, una gladiadora de la zona contraria. El lanzamiento que no entra, vuelve a jugar Bulgaria. El balance defensivo es bueno del equipo español. Buen robo ahí de Laia. A correr, vamos a ver. Laia se hace sitio. El balón finalmente para Zlatanova. Cuidado que hemos oído un árbitro que ha pitado. A ver qué es lo que han pitado. Sí, parece ser que una jugadora se ha caído, se ha hecho daño. Vamos a ver, está debajo de la canasta que defiende Bulgaria. Vamos a ver, está aquí a la derecha. Me parece que ha sido, ahí está. Es la Nova, cuidado, fíjate. Sí, yo creo que ha sido la acción con Laia Palau en la entrada. Después ha sacado un poco el codo sin ninguna intención y creo que ha sido Palau que le ha golpeado. Debe ser doloroso, ahí se le han dado en la nariz. Radostina es la boba. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Esto vendrá bien para el equipo español, a ver si se centran un poco, porque les ha cogido esta entrada de sorpresa. Ellos esperaban una defensa individual y tendrán que ajustar ahí en ataque, porque de momento
no están muy fluidas. Esta mujer se llama Radostina Slavova Naneva. Vamos a quedarnos solo con la primera parte del apellido, porque si tenemos que decirlo entero, se nos acaba el partido y estamos todavía pronunciándolo. ¿Te parece? Me parece correctísimo. Bueno, pues ahí está trabajando ya Bajvarova. La persigue Laia Palau. Balón para Kostova. Juega todavía el equipo de Bulgaria, defensa individual del equipo español. Cuidado ahí, Laura. Pasos. ¿Y quién los pita? Luigi La Mónica. Es un experto en pitar pasos, La Mónica. Ahí vemos Perostiska, la autora de esos pasos. Bueno, pues 2-6 de momento. 4 minutos y unos poquitos segundos ya del primer cuarto. Marta Xargay ha visto ahí posibilidad. Balón que se juega de tres. Ana Montañana al hierro. Kostova con la posesión del balón. Cuidado ahí. Llegaba Georgieva. Aguanta bien el balón Zlatanova. Qué buen tapón de Laura Nichols. Pero se lo ha quedado Georgieva. Fuerza muchísimo ahí la penetración. Bien, Laura, cogiendo el rebote. Tiene una intensidad que es el punto clave, lo que le estaba faltando a España, y su entrada en pista creo que nos va a dar un poco más de consistencia y agresividad ahí. Claro, ahí está Elisa Aguilar, sí señor. Elisa Aguilar, triple, así se rompe una defensa zonal. Ha tenido que llegar la veterana, la jugadora de Rivas, para clavarla. Primer triple del partido, primero para Elisa Aguilar. Juega Perostiska. Balón para Bajvarova. Lanzamiento, cuidado ahí, canastón. Qué bien la respuesta de Bajvarova. Lo que no sé es si se le han dado de dos o de tres. Laia Palau, doblando bien. Buena circulación. Ahora Nichols, tuya mía con Marta Xargay. Marta Xargay que hace salir a las jugadoras de interior. Ahora Nichols en el uno contra uno. Uf, como ha forzado, qué bien. La falta personal se la ha sacado ahí a Perostiska. Sí, ahí muy bien, las jugadoras españolas interiores son muy superiores a las búlgaras y cada vez que jueguen uno contra uno tienen que sacar canasta o falta personal. Pues ahí veíamos a Perostiska cometer la falta personal. Por cierto, a Bulgaria le falta una jugadora, Doneka Hoch, que es una estadounidense nacionalizada búlgara, que está en la WNBA, que no ha podido, no va a estar presente en este pre-europeo, es una de sus grandes figuras. Con lo cual, ahí Bulgaria va a tener algún problemilla. Sí, además, Roneca Hoche estuvo jugando en España. Es una jugadora muy completa y evidentemente esto para el combinado búlgaro le va a pesar un poquito. Bueno, el tiro antes que veíamos de Bajvarova era de dos, finalmente. Ahí está Ana Cruz. Vaya temporadón que ha hecho Ana Cruz, la inagotable Ana Cruz. Cambio, sustituye a Marta Xargay. También se va Kostova al banquillo. Ya ha entrado ahí Peteva. Daniela Peteva, la jugadora que milita en el equipo de Liga Femenina 2, Arshil. Sí, yo creo que ahí con este cambio el combinado español puede apretar un poquito más ahí arriba. Y subiendo esa presión van a robar muchos balones. Vamos a ver si se animan las jugadoras. Ay, el empujón ahí de Ana Montañana, lo han visto. Empujó demasiado ahí Ana. Cometió falta personal, la primera del equipo español. Ana Montañana, que esta temporada ha jugado en el USK de Praga, en la República Checa. Sí, es una de las trotamundos de baloncesto español. Tiene muchísima experiencia y se va a notar seguro. La han dejado solita, ha habido un error ahí defensivo. Lo ha aprovechado bien. Es Labova para conseguir sus dos primeros puntos. Vamos a ver ahí Laia Palau, aro pasado, qué bonito. Bien, Laia. Increíble, qué plástica es, qué recursos tiene para acabar ahí. Lanzamiento de tres, cuidado ahí. Puedo llegar a molestar para que no fuera un lanzamiento de entrenamiento. Laia Palau otra vez, aro pasado, balón atrás, bien circulado. Elisa Aguilar de tres, ahí está. Triple para Elisa Aguilar, segundo lanzado, segundo anotado. Muy bien, parece que el equipo español se va animando. Cuando consigan jugar con un poco más de rapidez, mover el balón de un lado a otro, es uno de los secretos de la zona, podrán romperla. Vamos a ver ahí ese balón, se lucha.
¡Qué bien estira Laura Nichols! ¡Qué bien la gladiadora! Otra vez Elisa Aguilar, 2+8 puntitos para la jugadora madrileña. Desde luego, el revulsivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha salido muy centrada, sabía muy bien lo que tenía que hacer y 3 lanzamientos, creo, ¿verdad? Sí. 2-3 dentro. Bueno, vamos a ver, ahí jugando Perotinska y en la defensa de Laura Nichols. Fíjate, falta personal. Laura Nichols, impresionante, ¿eh? No, no, muy bien los dos cambios. Laura Nichols y Elisa Aguilar han sido clave, les han dado otro aire al combinado español. Bien, ahí la falta personal de la número 15 finalmente de Georgieva. Tercera para Bulgaria, nuevos cambios. Se ha sentado Ana Montañana, me parece que se ha sentado también. A ver, sí, porque ha salido Lucy Pascua. O sea que... solo un cambio de momento. Elisa, jugando ahí interior. Roba de balón, qué bueno de Slavova. Esa es Bachvarova. Juega atrás. Y Bulgaria ya trabajando en posicional. Cuidado ahí Peteva, que magaba con el triple. Aguanta Peteva. Y en la defensa de Marta Shargay. Atención ahí a Slavova. Fuerza muchísimo en esa entrada. Ese rebote bien bloqueado en principio por Marta Shargay. Y Lucy Pascua. Las últimas en tocar. Las jugadoras españolas. Ahí tenemos a Gran Chema Buceta, a tu ex-profe. Sí, señor. Bueno, 13-10, España ya se ha puesto por delante en el marcador, 2-24 para la conclusión de del primer cuarto. Pone el balón en juego, esta no lleva, mal puesto en juego, buen robo de balón de Ana Cruz. Vamos a ver, Ana se planta, uep, ha tocado ahí Peteva, por lo tanto se ha ido por lateral. Ahí está Lucas Mondelo, flamante seleccionador español. Yo creo que es un hombre de carácter y que va a tener grandes éxitos y grandes partidos con el equipo. Se va ahí forzado demasiado. Marta Shargay no la puso. La preparación un poquito justa, ¿verdad? Sí, porque es una competición que se estira, que tienes que viajar a muchos sitios, por eso estos primeros partidos da igual un poco el juego bonito, si no hay que sacar el resultado. Pero se está viendo, parece un poco partido como de pretemporada. Ha empezado España ahí un poquito dubitativa hasta que ha entrado en calor. Pero ahí entre Laura Nichols y sobre todo anotando Elisa Aguilar, y han puesto las cosas en su sitio. Ana Cruz, vamos a ver. Línea de fondo, uff, dificilísimo que bien ha estado ahí Zlatanova. Vamos a ver, sacar el balón ahí. Trancas y barrancas Bulgarias, que viene esa mano de Marta Shargay, qué bien. Robo, ahí está Elisa, aguanta Elisa. Vayan pasando, que jugaremos tranquilamente en posicional. Indica cuernos, se supone que juegan con los dos pivots arriba, efectivamente coge el lado derecho. Jugando ahí para Laura Nichols, Marta Shargay. Atención ahí al triple de Marta, no. Agua, se pierde directamente por la línea de fondo. Ahí animando a Marta Shargay, Lucila Pascua. Sí, vamos, bueno, la acción ofensiva era muy buena. Utilizan la jugada cuernos, la típica jugada para individual con doble bloqueo arriba para crear espacios. Y la finalización no ha sido todo lo afortunada que querríamos, pero estamos en la buena línea. Bueno, pues ahí está trabajando el equipo búlgaro. Laura aguantando ahí. Lanzamiento de tres, balón al hierro, se rebote. Ha picado ahí Miteva, pero se lo ha podido llevar Ana Cruz. Aguanta ahí la jugadora de Rivas. Amaya Valdemoro en pista. Falta personal de Zlatanova. Una Amaya Valdemoro que lleva 228 partidos internacionales. La que más partidos internacionales ha jugado por España de las presentes. No, no, como en la selección española es toda una institución y bueno, a ver si podemos disfrutar de ella muchos minutos. Atención a Lucy, lanza y anota. Bien, Lucy en ese lanzamiento un poquito lejano. 2 puntitos para la jugadora
de Sabadell. Últimos segundos del primer cuarto. 15 a 10 en el marcador, 5 arriba España. Vamos a ver qué puede hacer ahí Zlatanova. Balón abajo, bien. Lanzamiento de Zlabova. Atención, Ana Cruz, fíjate, saltó. Le ha dado tiempo a bajar, a recuperar el balón, mientras que su defensora, Zlatanova, se ha quedado dubitativa, dudando de qué ha pasado y estaba en tres sitios a la vez. Bueno, ese lanzamiento en el último instante, que no ha conseguido su objetivo, pero 15 a 10 para el equipo español, que parece que ya se ha desperezado, ya se ha estirado y ahora empieza a circular como ya le interesa a Lucas Mondelo. Sí, sin hacer de momento un juego muy brillante, ya está 5 puntos arriba. Eso denota que hay una gran diferencia entre una selección y la otra. Y conforme vayan pasando los minutos, iremos viendo cada vez más diferencia entre los dos combinados. Como indicabas tú ahora en la última jugada, se ve ya desde el físico, ¿no? Desde la velocidad con la que juega un equipo y el otro, que es fundamental para estar al alto nivel y con opciones. Bueno, estaba mirando ahora mismo un resultado porque este martes se ha jugado un partido ya correspondiente a este pre-europeo del grupo E. Letonia 71, Italia 52. Un poquito sorpresa, ¿no? Italia ahí casi de 20, prácticamente de 19. Sí, Italia, la verdad es que su liga es siempre muy, muy competitiva. Los últimos años siempre habían traído buenas extranjeras, pero a nivel de selección siempre al final no acaba de cuajar. En cambio, Letonia, bueno, ya hemos podido disfrutar de varias jugadoras en la Liga Española. Siguen un poco la escuela rusa, tienen muy buena técnica, sobre todo de tiro, y están siempre en las grandes competiciones. Pues ahí estamos viendo los mejores momentos de este primer cuarto. España, que ha jugado tres partidos internacionales, se ha ido a Kaunas y ha ganado los tres. 80-71 a Suecia, que será rival de este grupo. 68-63 a Letonia y 85-80 a Lituania. La MVP del partido fue Marta Fernández, con lo cual la preparación, pues esto, ha dado sus frutos, a pesar de tener poco rodaje. Los tres partidos con rivales de entidad se han resuelto y jugando como visitante. Sí, ha sido todo muy condensado, pero la mejor manera de coger sensaciones es compitiendo, y muy buena señal que hayan podido ganar los tres partidos, hayan ido conociendo a las jugadoras y aclimatándose a los nuevos sistemas. Bueno, pues ahí está trabajando ya el equipo de Bulgaria por medio de Perostiska. Falta personal de Elisa Aguilar. Elisa, que le dice ahí a Luigi La Mónica, nos gustó que no era. Segunda falta del equipo español en todo el partido. Tres lleva Bulgaria. Ahí está la repetición de la acción. Esa es Zlatanova. Aguanta ahí jugando para Kostova. Poste bajo, Perostiska. Atención ahí ayudando a Maya. Abriendo el balón, lanzamiento. ¡No! Dos veces ha golpeado el aro y el balón no ha querido entrar. Me parece que el lanzamiento era de Stanojeva. Elisa Aguilar, de momento se planta. No, el balón no. Viene ahora palmeado el balón por Lucila Pascua. No lo ha podido coger, pero ese palmeo le ha permitido al equipo español intentar conseguir una nueva canasta. Amaya Valdemoro, jugando ahí el equipo español, bien la combinación de pases. ¡Qué bien! Ana Montañana ha tirado el balón al suelo, lo ha perdido. Corre el contraataque Bulgaria, ahí está Kostova. Interior ahí para Zlatanova, la última en tocar. Ana Cruz, la de los brazos largos. Sí, ahí fíjate Zlatanova, qué bien corre el contraataque de tráiler primero. Lo que pasa es que las jugadoras españolas están muy atentas y todavía no ha conseguido meter ninguna canasta en esa acción. Bueno, ahí se ha complicado un poquito la vida a Zlatanova, ha cogido bien el rebote, ha intentado levantarlo delante de Lucy Pascua. Atención ahí, el lanzamiento ahora no le está entrando. Falta personal en la lucha por el rebote de Zlatanova sobre Amaya Valdemoro. La primera de la número 13, Radostina Zlatanova Naneva. Ahí está la repetición. Ay, cómo la coge ahí con el brazo izquierdo. Después de ir a por el rebote con el tiro de Zlatanova.
un poquito desorganizado quizá el ataque de Bulgaria, ¿no? Un poco bueno, anárquico, ¿no? Lo que están jugando Bulgaria es cuatro abiertas, totalmente juego muy... Con ese juego Croacia nos ganó en el europeo, jugando cuatro abiertas con un poste abajo. Croacia hacía un bloqueo arriba, pero aquí están jugando cuatro abiertas, lo que pasa es que no tienen la calidad suficiente como para desbordar en cada acción. Amalia Valdemoro, balón que coge, se lo jugó, triplazo, tercer triple del combinado español. Ahí está lo que decías, ¿no? La jugadora adentro, las cuatro abiertas. Las cuatro abiertas, es una y otra vez el mismo concepto. Para eso tienes que saber jugar muy bien sin balón. Es muy difícil jugar solo por concepto. Ahí está el lanzamiento de Elisa. Balón para Zlatanova. Zlatanova atrás, ese triple. No, no entra, vamos a ver. No puede coger el balón. Zlatanova se ha puesto por medio Lucila Pascua. Por lo tanto, posesión para el equipo español. Está jugando ya con un poquito más de frescura que al principio, que parecía que estaban un poquito encogidas, ¿eh? Sí, yo creo que les ha sorprendido la zona 2-3. Han pensado, ostras, esto no estaba en nuestros planes. Esto no estaba planes. En el guión, ¿no? Pero ahí las tenemos. Ya están, fíjate. Ahí está Lucy. Lucy que hace una cosa rara. Balón al hierro. Rebote para Zlatanova. Ahí mueve bien el tapón ahora de Lucy Pascua. Buena la defensa. Pase de Male Valdemoro. Ana Montañana jugando ahí, uff, difícil ahí la resolución, falta personal de Kostova. Sí, ahí la ha frenado con la mano y es un baloncesto, no se puede hacer. Pero fíjate cuántas veces ensaya un contraataque de 3 contra 2, que es lo que ha pasado ahora y nos hemos quedado ahí atascados, ¿eh? Cambio en Bulgaria, ahí. Ahí era el tiro. Ahí ha entrado Georgieva, la tienen en pista. Lucy. Vamos a ver, balón. Cuidado, cuidado, cuidado. Finalmente robado bien por Bulgaria, por la jugadora número 23, Petiva. Entra por el centro Georgieva. No consigue la canasta. Ahí Ana Montañana con ese brazo. La ha despistado lo suficiente para que no tuviera precisión a la hora de anotar. Amalia Valdemoro. Balón al hierro. Rebote para Bulgaria. Se ataca en campo, ahora español. Ya se han ido los primeros tres minutos de juego de este segundo cuarto. 17 a 10. Lanzamiento que va a quedar ahí corto de Batsbarova. Y bueno, el combinado búlgaro se está precipitando un poco. Hacen ataques muy largos. Con este planteamiento que tienen de cuatro abiertas y romper el uno contra uno, tendrían que elaborar un pelín más la jugada. Por suerte para España esto le viene fantástico. Bueno, ahí, y ahí canasta interesante después de bote, lanzamiento y canastón de Ana Cruz. Georgieva trabajando, bien el trabajo de Georgieva, los puntitos para Dimana Georgieva. Sí, fíjate ahí que ya juega el uno contra uno, las cuatro jugadoras abiertas. Ahí el equipo español tendría que tener un poco más de actividad de manos, un poco más de ayudas para que la jugadora no se pudiese girar tan cómoda. No puede botar tres o cuatro veces dentro de la zona. Ahí está Ana Cruz jugando para Elisa. Elisa que amagaba el triple un poquito lejos. Ahora sí, el balón para Georgieva finalmente. Ahora Elisa no está entrando bien. Esos balones se preparan, me parece que es María Pina y Marta Fernández para entrar. Ah, no, es la de Palau. Ey, ese balón. Ves, no, y observa jugada calcada a la anterior. Pero Stiska, pero esta vez el balón no quiso pasar por el aro. Amalia Valdemoro es de dos. El lanzamiento de Amalia, cinco puntitos para ella. Pero estaba pisando ahí la línea. Pero triple. Qué maravilla, ella recibe el pase y qué reactiva es. Tal como lo recibe, se levanta. Ya puede tener una jugadora adelante que... Bueno, dicen que es Juan Carlos Navarro del baloncesto español, ¿no? Pues ahí tenemos una prueba. El balón que se lo volvió a jugar Batsbarova. Quizá chupa un poquito demasiado, ¿no? Batsbarova. Se juega muchos balones ella, ¿no? Sí. Parece que... Bueno, si te todo el juego pasa por ella, vamos. Exacto. Y si las metes, pareces muy buena, y si las fallas, pues... Pareces muy mala. Quien no está hoy acertado con el lanzamiento es Ana Montañana, ¿eh? Ha intentado en varias ocasiones, no consigue acabar de anotar. Eso sí, cuando le entre el primero, va a ser una metralleta, ¿no? Atención ahí, Ana, defendiendo, balón para Petiva, se les acaba el tiempo, 24 de posesión. Buena la defensa del equipo de España. ¡Cambios! Ahí está Laura Nichols. Tiempo muerto en la pista.
Marta Fernández, que van a entrar, va a haber tiempo muerto. Ahí vemos a Isa, vemos también ahí a Blair, el combinado español. Y bueno, de momento las cosas que pintan bien para el equipo español. Todavía le falta un poquito de rodaje, todavía no estamos lanzando ese juego eléctrico del equipo español, pero estamos viendo ahí las primeras líneas, los primeros trazos, los primeros esbozos. Sí, es que por este periodo de preparación en el que están, no se puede pedir mucho más. Están jugando, consolidando todo lo que es el esquema táctico. Físicamente se tienen que poner a punto. Eso se nota en jugadoras, especialmente como Ana Montañana, que es una jugadora que digo yo diese, que necesita partidos para sentirse bien y dar su máximo nivel. Lucy Pascua también podría entrar en esta categoría. Entonces, bueno, están consolidando la base y yo creo que no van a tener ningún problema ni aquí ni en adelante. Estamos viendo las acciones de Bulgaria. Vamos a ver ahí qué plantea el entrenador español Lucas Mondelo. También hemos visto ese típico abanico defensivo que lo caracteriza, supongo que querrá guardar un poquito las armas, ¿no?, para compromisos más complicados. Sí, está claro. Tiene dos desplazamientos ahora a Suecia y Alemania muy complicados, el de Suecia sobre todo. Y por eso está haciendo muchas rotaciones. No creo que haya jugadoras que jueguen más de 5 minutos seguidos. Está, de hecho, me ha sorprendido que Amaya Valdemoro entrase tanto. Y está contemporizando, sabiendo que el marcador le va bien para preparar futuros partidos más complicados. Bueno, pues ahí está Cristina Oubiña, que va a coger ahí la dirección de la selección española. Buena temporada de Cristina Oubiña con el Manfilter, buena temporada, y ahí tiene el premio jugando en la selección. Y ahí está trabajando ya el equipo nacional. Cristina, lanzamiento, dos. Con qué frialdad, con qué tranquilidad se ha levantado y ha clavado, Sí, la verdad es que esta jugadora lleva una progresión excelente. Es una jugadora, una grandísima defensora. Poco a poco con los años ha ido cogiendo experiencia en ataque, leyendo jugadas, y tiene aquí su premio por un buen trabajo. La Montañana se ha enganchado ahí en un bloqueo, por eso no ha podido ir a taponar el lanzamiento de Zlatanova. Con el equipo español, Oubiña, balón al suelo, juega para Laura Nikos. Laura, eso recto, sí. Tiro ha salido ahí con un bus, Juega Peteva, delante de ella Cristina, jugadora de Zaragoza. Balón para Georgieva. Juega para Bachvarova. Aguanta ahí la número 10 de Bulgaria. Bachvarova busca la penetración. Bien, Laia Palau. Ataque. Se la comió Radoslava Bachvarova. Segunda falta para la número 10 de Bulgaria. Ahí está el señor José María Buceta. Sí, ahí qué bien Laia Palau, porque se iba con su jugador a la línea de fondo. Ha visto que la jugadora búlgara penetraba y ha dicho: aquí me planto y falta en ataque. Excelente. Ahí está Laia. Uno atrás para Ana Montañana. Lanzamiento de tres de Ana. Ahora, por fin. Al final lo consiguió. Primer triple para ella, cuarto para España. Lo buscó hasta que obtuvo el premio. 23 a 12. Muy bien esas manos. Ese 2 contra 1. Balón. Ya ha tocado en el cuerpo de Laia Palau. Se ha perdido por la línea de fondo. Posesión para Bulgaria. Más cambios. Ana Montañana, banquillo. Ahí vemos a Lucas Mondelo, continuamente con cambios. Hoy parece que se lo va a llevar el balón ahí Marta Fernández. Cuidado ahí, Zlatanova. Jugando el equipo búlgaro. El balón se hace sitio ahí, Bachvarova. Hay que tirar. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Luis y la Mónica acaban de indicar 24 segundos en el lanzamiento. Sí, se han dormido, no han controlado el tiempo de juego. Yo creo que es que ni se han enterado. Que había pasado el tiempo, sí. Y han tenido que hacer ahí un tiro fuera de tiempo. Bueno, pues juega ya el equipo español. Uy, cuidado ahí, Laia. Va tan rápida que va más rápida que el balón. Marta Fernández. Bien, Cristina. Lucy. Y en el uno contra uno, que bien ha esperado el corte de Marta Fernández. Cortó ahí como una exhalación la jugadora del Perfumerías. Balón doblado y canastón de Marta Fernández.
Bueno, ahora se ve con la entrada de Cristina Oviña un poquito más de intensidad ahí arriba en defensa. Bueno. Aunque ahora una jugada muy buena, ¿eh? Ana está de Bacbarova. Fíjate, en 8 minutos de juego, Bulgaria ha conseguido 4 puntos tan solo. Una buena defensa del equipo español. Ahí está Cristina Oviña. Aguanta el balón la jugadora Maña. Se hace sitio, balón atrás, Laura Nichols, que llegaba en segunda oleada, lástima. Atención, fíjate ahí Cristina. Ha presionado y el premio. ¡Oh! ¡Qué lástima! Bueno. Se merecía ahí la canasta por la lucha. Cristina Oviña, vamos a ver. Zlatanova levanta el balón, falta personal de Laura Nichols, que la tenía que hacer diciendo tú no la metes. Ahí la intentó debajo de aro y luego dijo cuando lo levantes te va a caer aquí el premio. Sí, ahí la jugadora búlgara, fíjate, se equivoca de lado, ha intentado girarse por el centro cuando ya había ganado espacio y se ha sacado la mano izquierda, la famosa mano izquierda a tablero. Bueno, pero no está mal que ha sacado ahí bastantito. Zlatanova, primer punto que consigue en el encuentro de hoy. Iba a decir, Laura Nichols, con la fuerza y con la entrega que tiene, es una jugadora que se carga muy poquito de faltas, ¿eh? Porque juega a un nivel, a una intensidad tan grande que los árbitros también se acoplan a su nivel y de 20 faltas o posibles faltas que pueda hacer, no te van a pitar 20, te pitan 2 o 3. Falta personal de la jugadora búlgara, ahí en la lucha con Cristina Oviña, es Karchovska. Ahí vemos cómo un montón de manos, Marieta Karchovska. Por lo tanto, primera falta para la jugadora número 4 de Bulgaria. Ahí la tenemos al banquillo. Ha habido cambio en Bulgaria. Se ha salido muy 4, poquito. Kaskoka, su lugar está con el 13. Es la boba. Juega ya España. Lucy. Vamos a ver para Cristina. Cristina, balón al suelo. Uf, el balón para Marta Fernández. Triple. No. El rebote. Se lo queda Bulgaria. Corre ahí Peteva. Dobla el balón a Bacbarova. Lanza de tres. Tiene un triple muy forzado, ¿eh? Sí, se la saca. Arquea y el cuerpo hace. Finalmente pega ahí como un latigazo final para poder lanzar, ¿eh? Sí, se la saca muy de atrás y muy ahí del lado derecho. Un poquito forzado. Vamos a ver ahí. Zlatanova bien. Ahora, qué bien también. Laura Nichols dejando esa mano siempre para impactar con el balón. Pedazo gorro. Lanzamiento de Laura, claro. Sí, hoy ahí es... gritando Laura diciendo, tenía que entrarme, por Dios. Está siendo una de las más destacadas, ¿eh? Como, sí, sí. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Entrega, garra, lucha. Se vacía en la pista. Y hace poquito que estaba en siglo XXI, ¿eh? Fíjate ahí esa jugada, lo mismo, cuatro abiertas con un bloqueo directo arriba. Si consigues hacer bien el bloqueo directo, estás sola. Uy, ahí le salió mal. A Marta Fernández, buscó la acción personal. La selección española de baloncesto en Murcia, y en este caso y por primera vez, a la selección absoluta femenina. Hemos contado en innumerables ocasiones con la selección absoluta masculina en sus diferentes categorías, pero la verdad es que la absoluta femenina nunca había tenido la oportunidad de venir a Murcia. Las últimas veces que vino la absoluta masculina, luego acabó siendo campeona de Europa, por supuesto llena el pabellón, eso es lo fácil, pero con la selección femenina aquí en una tierra que no tiene equipos en liga femenina ni uno, ni dos, pues ver a tanta gente joven, tantos niños, pues bueno, puede ser una esperanza de cara al futuro aquí en Murcia tener un equipo. Sí, indudablemente, es la apuesta por el deporte femenino que el Ayuntamiento de Murcia lleva haciendo desde hace bastantes años. Es verdad que no hay baloncesto de élite, de división de honor en Murcia, pero sí, por ejemplo, tenemos voleibol, tenemos fútbol sala, tenemos balonmano en división de honor, tres disciplinas deportivas importantes, y indudablemente ese es el reto que tenemos, potenciar el baloncesto para que en Murcia haya baloncesto femenino de división de honor. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con la segunda parte de este partido. Pues ahí está, una tierra donde el deporte es religión, Murcia. Y ahí tenemos a Isa Sánchez, de segunda ayudante de Lucas Mondelo. Cuéntame, tú que hablas con ella casi a diario. ¿Está emocionada la mujer con el tema de la selección? Está encantadísima. La verdad es que, bueno, se lo propusieron hace un mes y ella encantada. Tiene ya formación como entrenadora nacional, muchísima experiencia como jugadora y me comentaba que tanto Lucas Mondelo como Víctor La Peña la han integrado muchísimo. Ella pensaba que, bueno, que no iba a tener tanto protagonismo, pero le están dejando tomar decisiones, le piden consejos, porque la visión de,
desde el punto de vista de jugador también enriquece mucho, aparte de los conceptos que pueda tener ya como entrenadora. Y también me sorprende que este trabajo no es solo de la senior, porque he leído una entrevista que le hacían a la gran Rosy Sánchez, sí, que está en la sub-16 con Evaristo Pérez, y decía exactamente lo mismo, que Evaristo la respeta muchísimo, que le escucha, que le pide opinión, que le deja tomar decisiones tácticas, y esto es lo que tiene que ser, que jugadoras que han llevado muchos años jugando puedan devolver al baloncesto pues todo lo que saben. Campeona de Europa, campeona de Liga, campeona de Copa, para no escucharla. Sí, además para mí es uno de los grandes referentes de baloncesto español, y bueno, parece ser que la federación está optando por este, por esta línea de trabajo, y yo creo que las jugadoras también lo agradecen. Mira, ahí tenemos cómo han ido las estadísticas de estos dos primeros cuartos. Ahí tenemos, por ejemplo, que tiene Bulgaria un grave problema con el tema de tiro de tres. En dos también, pero en tres ya es un poquito escandaloso. Mira, en una cosa que nos ganan es en rebotes, 22 a 24. Y es que ahí es Zlatanova y Perotinska, están imponiendo ahí su cuerpo, ¿eh? Bueno, eso es indicativo de que el equipo español no ha salido ahí con la garra suficiente, pero también en este aspecto hay que ser exigentes, tendrían que estar por encima. Y este 7 de 23 en tiros de 2 es fruto de, bueno, de la gran defensa española. Muchos críos, ¿eh? Como decía Iván, muchísima afición en Murcia. Bueno, ahí está hablando Laura con Víctor La Peña. Ahí vemos a Carlos Sainz, el delegado de la Española, un hombre volcado en la selección absoluta. Es inconcebible ya la selección sin él, ¿eh? Sí, sí. Es bueno, una persona que está muy vinculada a la historia de la selección y tiene que estar ahí presente en todas las citas. Y lo que me está extrañando un poquito es Buceta, que no está encontrando la llave para romper la defensa de España. Sí, ha venido con un planteamiento, podríamos decir, único, que requiere que las jugadoras tengan muy buen conocimiento de los espacios, que tengan un gran uno contra uno, y no están sacando ventaja de esas situaciones, y tendría que proponer algo nuevo, algo diferente, porque si no lo va a tener muy complicado. Veíamos también ahí al lado de Buceta a Stefan Mihailov, el entrenador que lleva de ayudante. Lucas Mondelo concentrado, ¿eh? No quiere ni un solo despiste. Decía que él solo le interesa ganar. A por ello, como sea, y no quiero oír otra cosa, ¿eh? Bueno, de momento han calado bien los dos primeros cuartos. Puede estar medio tranquilo. Ahí está Cristina Oviña. Estamos ya en los inicios del tercer cuarto. Ana Cruz, qué bien, lo había hecho absolutamente todo bien. Yo creo que era falta de Eslabova, que estaba empujando de forma descarada ahí a Ana Montañana, pero los árbitros parece ser que no lo han visto. Trabaja ya Bulgaria, es Kostova buscando ahí a alguien que poder darle el balón, como no, a Bachvarova. Ahí en el poste, bajo trabajando Perotinska, media vuelta, canasta. Buena ahora la acción de Vera Perostiska. Lleva ya 6 puntitos, empatando como máxima realizadora del encuentro de Bulgaria con Bachvarova. Juega ya España, Ana Cruz. Poste bajo, Lucila Pascua, gírate para el otro lado. ¡Ay, qué bien, Lucila! Porque nos ha oído, ¿eh? Nos ha oído. No, no, muy bien, ahí ha aguantado fuerte porque le han venido a hacer el 2 contra 1 sí, por línea de fondo, pero no ha sido suficiente para pararla. Bueno, vamos a ver, ese poste bajo puede levantar el balón ahí. Es la boba, pero sin precisión. Y bueno, vamos a ver si ahora el equipo español está más cómodo con la defensa individual. Y podemos ver un poco del arsenal táctico que nos van a preparar en esta competición. Ese balón de Ana Cruz, que se ha estallado en el hierro. Juega ya Bulgaria. Poste bajo para Zlatanova. Balón atrás para Bachvarova. Lanzamiento ahí, canastón. Bueno, han salido un poquito enrabietado el equipo búlgaro. Bueno, como al principio del partido, que empezaron un poquito entonadas, y conforme han ido pasando los minutos, se han ido desinflando. Interior, Lucila Pascua. Bien, ahora. ¡Oh! El movimiento era bueno. Le faltó ahí un poquito de precisión en el lanzamiento. Sí, hemos visto ahí poste alto, poste bajo, Montañana, Lucy.
Bueno, ha sido una opción muy bien jugada. Muy bien Ana Cruz, persiguiendo a Slabova y poniéndose delante para evitar que cogiera el rebote. El rebote que lleva ya Laia Palau con Bachvarova, porque le está dejando las manos continuamente en el cuerpo y está recibiendo ahí un montón de golpes. ¡Ay, ese aro pasado Ana Cruz! Es que no se esperaba el pase, no se lo creía ella. Vamos a ver que todavía no tengamos que sufrir. Lucy Pascua, la segunda. No, para Lucy es la primera. Primera falta para Lucy Pascua. Sí, mira ahí en la repetición. Ay, saca el culo. Es lo que siempre repetimos, que hay que dar siempre línea de fondo, nunca al medio, y ahí ha dado medio y encima ha llegado muy tarde. Además se pisa la línea, ¿no? Por impedir la penetración. Pero Stiska, que se ha ido al banquillo, ha entrado Georgieva. Bueno, a ver si vuelve a coger su sitio en la pista el equipo español. 32-20. Parcial de 2-4 para el equipo búlgaro. Lanzamiento de 3 para Kostova. Yo creía que estaba ahí pisando, pero le dieron el triple. Ahí está la respuesta. Y me parece que he visto a Keral Casas en las gradas de Murcia. Sí, señora, pero no vestida de jugadora, he tenido que pensar y reflexionar quién era. Sí, sí, ahí está. Una de las jugadoras que hay que tener en cuenta porque nos va a hacer disfrutar muchísimo. Bueno, pues ahí está jugando Bulgaria. Se hace sitio Bachvarova. Vamos a ver, ay, qué forzado ese lanzamiento. Rebote para Bachvarova. No se la ha querido jugar, rodeada de torres españolas. Ha dicho, mejor salgo fuera y trabajamos de principio. 34-23. Juega Bachvarova. A ver, balona ahí para Slabova. Lanza. Uf. Mal el tiro. Bien ahora el robo de balón. Se pase. Sí, ahí se ha precipitado un Cristina poco. Cristina ahí fue demasiado. Sí, Cristina igual al otro lado, Laia Palau. Está un poquito más libre. Cuidado ahí Ana Cruz. Con Slabova. Balón hay doblado. Bien la ayuda de las dos. Sí, ese lanzamiento. ¡Oh! Le ha hecho ahí la corbata el balón. Cuidado, Lucila Pascua. Al suelo juega España. Cristina Ubiña de tres. Así se rompe una imprecisión. 5 puntitos ya para Cristina Ubiña. Lleva ya 5 triples el equipo español. Zlatanova, uf, con un poquito de fortuna. Encaró ahí a Lucila Pascua. No se acercó demasiado para evitar el tapón. 4 puntitos ya para Zlatanova. Sí, parece que se está animando un poco el partido. Han aumentado un poco el ritmo y vamos a ver si se animan con los contraataques. Parece que va a entrar Ble y va a entrar también Laura Nichols. Falta personal de Kostova. Es la segunda de Zornitza Kostova. La vamos a ver repetida cómo está abrazando Ana Montañana para evitar que se le escape. Si no se te va, ¿no? Claro, es un base con un pivot, pues te las tienes que buscar de todos los colores porque está siempre en desventaja, pero el árbitro la ha visto en esta ocasión. Pues ahí está trabajando el equipo español. ¡Up! Ataque. Esta vez han pillado ahí a Laura Nichols. Ahí lo hemos repetido en movimiento. Segunda falta de Laura Nichols. Juega Bulgaria. Poste bajo ahí para Georgieva. Atención, la última en tocar. La jugadora búlgara, gracias a la buena defensa de Laura Nichols, dejó la mano. Esta mano hizo que el balón le cayera en su propia pierna y fue la última en tocar Georgieva. Muy atento ahí el árbitro Pedro Coelho, el portugués. Juega España, ya se ha ido los primeros 5 minutos de este tercer cuarto. Ahí está Ble trabajando, balón abierto. Qué riguroso, Qué riguroso ahí el árbitro con Vanessa Ble, la jugadora del equipo de Gran Canaria 2014. Y qué buen pase de Laia Palau al brazo contrario del que estaba defendiendo. Es que la verdad es que es para verla
hace un clinic en cada partido. Por cierto, Ble, hoy es su estreno oficial en partido oficial con la selección española, Vanessa Ble. Le deseamos aquí toda la suerte, vamos a ver. A ver ese lanzamiento, bien ahora, buen y bonito el trabajo de Zlatanova. Ya 6 puntos, ya empieza a ser la Zlatanova que esperábamos, que conocemos por lo menos, ¿no? Decías, ¿no? Puede ser que en 2 partes solo haya anotado 2 tiros libres. Ahí está Ble, balón al suelo. Jugando ahí para Cristina, triple de Cristina, balón al hierro, rebote para Ble. Atención que se queda sola, se levanta muy bien Vanessa Ble. Venía con un despartajo como si llevara toda la vida jugando en la selección, ¿eh? Sí, sí, mira que lo anda, ha hecho. Que se corta, ¿eh? Lo ha hecho complicado ahí, lo ha hecho en extensión por el lado derecho cuando por el izquierdo lo tenía un poco más fácil. Demuestra su potencia, su intensidad y por algo está jugando con esta selección tan buena. Nació el 12 de agosto del 91, 1,90 m de estatura. Elisa Aguilar vuelve al parqué, se sienta Laia Palau que choca ahí con Lucas Mondelo, Cristina Ubiña también. Cambios por parte de Bulgaria. Entra Perostiska. Se sienta a descansar un ratito Batsvarova. 39-27 para el equipo español. 3:37 para la conclusión del tercer cuarto. Primer partido del pre-europeo. España intentando clasificarse para jugar el europeo del próximo verano, que se disputará en Francia. Viene el lanzamiento ahora de Peteva, triple para ella, primer triple de Peteva, segundo para el equipo de Bulgaria en el día de hoy. Atención ahí, falta personal de Georgieva. Segunda de Dimana Georgieva. Ahí se quedaba Ana Cruz sorprendida diciendo, cuando ya te pitan ya te relajas, ¿no? Zlatanova al banquillo. Ha salido ahí. Esta no lleva. Juega Elisa. Balón a la derecha para Ana Cruz. Se planta lanzamiento después de bote. Balón al hierro. Falta personal de esta no lleva. La Mónica ha estado ahí muy atento para pitar. Dicen, la falta ha sido cuando estabas en el parqué, por lo tanto no te doy tiros libres. Sí, muy bien. Ahí Ana, la opción de esa jugada de fondo es ahí un aclarado para que juegue uno contra uno. Y ha sacado muy bien la falta. Ahí está Ana Cruz, ha visto pasillo, vamos a ver, balón atrás, Marta Xargay, lanzamiento, no, balón al hierro, rebote, fíjate cómo se ha estirado Laura, qué maravilla, parecía que no iba a llegar, que había saltado a destiempo, pero ese pedazo de brazo ha hecho que la tocara ahí, la tocara lo suficiente para quedarse con el balón. Elisa Aguilar, jugando para Marta, Marta busca, balón atrás para Laura, Laura lanza, no, Ble se queda con el rebote, lo levanta, canasta de Vanessa Ble, lleva 4 puntitos ya. Muy bien ahí la jugadora española. Sí, hace muy buena pareja a nivel de intensidad Laura Nichols y Vanessa Ble. Ahí está Ble, que se ha quedado con Kostova. Fíjate, ahí tendrían que leer las búlgaras. Está el base búlgaro con Vanessa Ble, pues quizá aclarado uno contra uno o mirar al poste bajo. No han tenido paciencia. No han jugado la opción correcta y bueno. Sí, pero Ble, la movilidad que tiene tampoco me deja pensar mucho, ¿eh? ¡Ay, qué bien el tapón de Vanessa! ¡Madre mía! Ha entrado, vamos. Ha revolucionado ahora el juego ella, ¿eh? A ver, Laura, aguanta. ¡Qué bien! Balón doblado para Marta. ¡Uf! Ya era demasiado. Quería darle el balón ahí a Vanessa. Complicado. Marta Xargay se queda sola, lanza de 2 dentro. Muy bien, Marta. Primeros 2 puntitos para Marta Xargay, la jugadora de Gerona. 43-30, 13 arriba para el equipo español. Al descanso, recuerden, se fue con 14 de ventaja. Ahí está, con el balón en las manos Peteva. Se quedó de nuevo ahí con Vanessa. Jugando para Kostova. Balón al suelo, bien la mano ahí de Laura Nichols. Lanza y bueno, desesperada ahí Georgieva. Atención, el balón lo ha robado. Esta no lleva. La puede levantar Perostiska y consigue la canasta. Es el segundo balón que pierde España en transición, ¿eh? Sí, ahí no se lo esperaban a Cruz y no ha estado con la tensión
suficiente y se la han vuelto a tocar. Marta, qué bien. Claro, voto, no viene nadie. Me da juego, lanzo y anoto. 4 puntitos para Marta Sherman. Sí, además tiene un tiro muy estético. Le dejas un poquito de distancia y ya está. Pero... atención, ahí está, no lleva, cuidado. Triple. También está salido para revolucionar a su equipo, Sí. No entraba en los planes de nadie. Y ahí ya le ha puesto las pilas a su equipo. Up. Era buena el intento de puerta atrás. Ahí lo intentó Laura Nichols, lo vio, pero le dio en la pierna a la jugadora búlgara. 38 segundos para que acabe el tercer cuarto. Ana Cruz al banquillo, sale Marta Fernández. Tú fíjate, dos correcaminos Ana Cruz, Marta Fernández. A ver quién para a estas jugadoras cuando se ponen a correr. Ahí está Marta, aguanta con el balón. Delante de ella es Zlatanova. Elisa Aguilar. Se planta, lanza, rebote para. Se lo queda. Y es pasos la boba. También, ¿no? Sí, pero le han pitado falta personal, pero aquí no sé si hablé o a Marta Xargay. Se le va a quedar la falta a Marta Xargay. La falta personal ha sido jugador número 11, Marta Xargay. Pues la primera para Marta Xargay. Qué importante tener una jugadora del tamaño, de la altura, del peso, de la fuerza de Marta Xargay, ¿no? Sí, ayuda sí. Tanto ahí en la lucha por los rebotes. No, y luego te da muchas ventajas que puedes cambiar en los bloqueos directos, en los bloqueos indirectos. Sí. Eso es una maravilla. Puedes tener hacer así. Dos contra uno, en fin. Una polivalencia absoluta para Marta. Vamos a ver ese lanzamiento. ¡Wow! Muy bueno. Bueno, pues sí, porque se juega con suerte, claro. Sí, sí, sí. De 300 lanzamientos le entrará uno, Sí, hay que lanzarlo ya, pero... pero Stiska. Vaya canastón, 10 puntos para ella, máxima realizadora ahora sí de todo el partido, de todo las jugadoras que están en cancha. Nos ha sorprendido a todo el mundo. Bueno, 45-37. No es para asustarse, pero ahora la defensa no ha funcionado tan bien. España sigue clavado en sus 15 puntitos, 15 en el primero, 15 en el segundo, 15 en el tercero. Sí, que ellas están a velocidad crucero, saben que bueno, que tienen el partido controlado, a lo mejor esperemos ver en el cuarto un poquito más de intensidad para acabar de rematar, pero de todas formas en ataque van bien. El ataque Bulgaria ha conseguido en este cuarto más que en los dos primeros periodos, 21 puntos ha sido. Nos ha hecho que marcarse ahora de 45-37. No hay que confiarse. Ahí tienes los parciales, pero ahí ahora España ha flojeado un poquito en defensa. Sí, bueno, al principio han intentado hacer un poco de pruebas, ¿no? Ahí con la zonita, claro. Para futuros partidos. Luego han cambiado el lado porque veían que no funcionaba. Y bueno, seguro que en el cuarto dicen esta situación y vuelven a dejar a Bulgaria en los puntos. Eso es lo que deseamos. Otro partido que ha finalizado, grupo B, Estonia 58, Suiza 62. Bueno, 4 puntitos, sí, estaba más o menos Estonia Suiza. Lo previsto. Bueno, último cuarto. Decíamos que nueve ocasiones se han enfrentado en europeos estos dos equipos. Las cuatro últimas veces que se ha visto en las caras, España no ha tenido ningún problema para derrotar a Bulgaria. Esperemos que la cosa continúe así. De momento, ahí por lo visto, España se aprieta un poquito ahora en defensa. Teóricamente tiene que volver a coger ventaja en el marcador. Bien ahí Laura, tocando el balón a Perostiska. Sí, que está asumiendo casi muchísimos tiros, muchísimo ataque búlgaro, sorprendentemente, ¿no? Ahí está Lisa, jugando para Laura, ahora que se queda sola. Lanza, claro que sí, muy bien Laura. 5 puntitos ya para la jugadora de Santander. Sí, fíjate, incluso antes ahí, sin hacer la paradita atrás y el bote, ya se podía haber levantado. Ahí lleva el balón Kostova, aprieta un poquito ahí Elisa. Sube arriba, esta no lleva. Esa es Perostiska, jugando para Slabova. Aguanta ahí Slabova. Vamos a ver, el 2 contra 1 doble, qué bueno. El
24 segundos de posesión. Muy buena la defensa. Ahora el 2 contra 1 de Marta Sargá y Ble. Sí, sí, yo no contra sé si... contra Eslabova. Sí, yo no sé si lo tenía planificado o no, pero si no es así, ese indica el nivel de agresividad y de ganas de defender, que de una situación en la que puede hacer un 2 contra 1 y se lanza por ello. O sea que muy bien, Vanessa Ble. El triple de Lisa, uff, esta vez no. Bueno, ya hemos visto un par de triples así y esto es por causa de el típico triple de pretemporada, diría yo. Tienen que seguir cogiendo ritmo de partido y esto en una semanita no ves ninguno más. No, pero además que este Melissa es difícil ver esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver, parece que aprieta un poquito en defensa ahí el equipo español. A ver, ahí... No. Parecía que iban a hacer el 2 contra 1, pero se fue Elisa. Aguanta el balón Peteva. Vamos a ver, jugando ahí... Vamos a ver esa falta en ataque, Marta, de Eslabova, que apartó ahí a Marta Sargay, tiró para atrás con la cintura cuando notó el contacto, ahí lo vemos. Y la falta personal clarísima de Radostina Eslabova, es la segunda. Un partido muy limpio, no hay ninguna jugadora con más de dos faltas personales. 47-37, Marta Fernández, vamos a ver, jugando para Ble, vaya pase, lo ha podido coger. Bueno, cuidado que no tiene bote. Se me ha resuelto ahí ese pequeño problema. Marta Fernández para Marta Sargay. 3 segundos, hay que solventar ya. Ahí está Lisa. Lanza. Mira, canasta de Lisa Aguilar, que también sabe penetrar. No solo tirar de lejos. Y aprieta Marta Fernández un poquito ahí a Peteva. Sí, aguanta, sí. Peteva. Fíjate en cuanto la presionan un poquito las dificultades que tienen. Ay, qué bien, Marta Sargay de nuevo. Eslabova, falta personal otra vez de Eslabova. La primera jugadora que llega a la tercera. Le está pasando la mano por la cara Marta Sargay ahí a Eslabova. Sí, está defendiendo a Eslabova, juega de tres y bueno, Marta combina es uno y dos, pero defendiendo en el poste bajo porque es tan fuerte, es tan contundente que se le puede utilizar para este tipo de trabajos. Y mira, ya la ha enviado al banco. Pues me decía un compañero, Tino Alegría, de Radio Nacional de España, en Santander, que entiende de mucho de deporte, me decía, cuidado, no nos confiemos con Bulgaria, que al final España tiene que ganar, pero cuidado, no nos confiemos, que el primer partido de debut siempre es difícil. Fíjate, al principio nos ha complicado la vida ahí en el tercer cuarto, aunque yo creo que después de este inicio España no va a tener ningún problema para asegurar esta primera victoria de forma brillante. Sí, no se van a dejar escapar el cuarto. De todas formas hay que jugarlo. Uy, qué bien el tapón ahí de Zlatanova. Parece que ha pisado la línea de fondo. Sí, el pie derecho. Clarísimo. Lo ha pisado Zlatanova, por lo tanto posesión para el equipo español. Qué bien Zlatanova ahí, se estiró el brazo para ponerle el tapón ahí a Marta Sargay. Y claro, viniendo haciendo esa diagonal, lo pasas por debajo como suele hacer esta mujer, Marta Fernández, que muy bien ahora, ni siquiera lo ha bajado para conseguir la canasta. Ya ensayada, Sí, 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 esta es una de las opciones del fondo. Y si el alero defiende por detrás a Marta Fernández, rodeando, siempre se queda sola de cara al aro. Ahí está jugando ya el equipo de Bulgaria. Esa es Bacevarova. Balón para Zlatanova. Ahí no es peligrosa, no vayas Marta, que venga ella. Ahí aguanta. Qué bien Marta, qué bien. A la contra, a correr. Canastita fácil para Marta Sargay. Sí señor, 6 puntitos para Marta. Una buena defensa, un mal tiro, un buen pase de contraataque de Ble. Canasta en transición de Marta Sargay. Y Isa Sánchez celebrándola como si estuviera en la pista. Está ahí. Sí, eso... Menos mal que lleva el chicle, si no, ya no tendría dientes de apretar. No cambia. Es imposible. Lo lleva adentro, le gusta muchísimo y estará disfrutando. Dos partiditos que acaban de empezar. Montenegro 14, Serbia 10. Ese es un buen partido, ¿eh? Montenegro-Serbia. A ver, ahora aquí. Y me parece que Bélgica 12, Eslovenia 16. Sí. También otro buen partido, Bélgica-Eslovenia. Esto es menos que esperar porque acabará antes el equipo, el partido que nos ocupa. Por cierto, próximo compromiso del combinado español, que tiene que ir hasta Suecia, hasta Södertälje, para jugar el sábado
a las 4 de la tarde frente a Suecia. Mientras que Bulgaria, el siguiente partido lo tiene el día 20 y también frente a Suecia. Ya empiezan ahí las dificultades para el equipo español. De momento, por lo visto hoy, hay jugadoras y hay calidad para no sufrir en absoluto. Pero bueno, tampoco se esperaba nadie lo del pasado año del Eurobásquet de Polonia, que cayera eliminada España en segunda ronda. Analizas, miras, ves jugadoras, equipo técnico y dices, es que no lo entiendo. Pero hay veces que en el deporte pasa eso, lo inexplicable sucede. Sí, bueno, ya está, no hay que darle más vueltas. Estamos aquí en el presente. Hay que jugar este pre-europeo y de momento estamos empezando con buen pie. ¡Ay, qué bien trabajó ahí Zlatanova! Se merecía esa canasta. Lleva ya 8 puntitos la jugadora del Rivas Ecópolis. Ahí está Elisa. Vamos a ver, balón para Marta. Por el centro Laura, no, Blesi. Ble que abre a Marta. Marta que se lo piensa. Ahora para Elisa, un poquito tarde. A ver, sí, tres segundos. Esta vez lo hemos contado nosotros. Esa vez sí que estaba ahí descaradamente. Porque es que Marta se quedó para buscar el rebote de Elisa. Y por eso estaba... Por eso al darle el balón, los árbitros dijeron, lleva aquí esta mujer mucho tiempo. Sí, sí, sí. Mira cómo estaba contando. Sí. Bueno, ahí está botando Peteva. Jugando para Zlatanova, cruzaba bien Bajvarova. Lanzamiento, esta vez al hierro, el tiro de Georgieva, recoge su propio rebote. Hay que cerrar un poquito mejor, ¿eh? Sí, están las jugadoras tan abiertas, lo que hay que hacer es fijarlas porque tienes a la jugadora... de espaldas, perdón, tienes la jugadora de cara, entonces si tú no te giras te cortan por delante y rebote en carrera. Bien la canasta ahí de Georgieva. 4 puntitos para Dimana Georgieva. Bueno, tiempo muerto. Ya tenemos por España Elisa Aguilar 10 puntos, máxima realizadora del choque, junto con la número 12, Perostiska, que también lleva 10 puntos. En cuanto a porcentajes, España, en tiros de 2, está en un 47,6, en tiro de 3, 30,8, en tiros libres un 50%. ¿Por qué? Porque solo ha lanzado 2, ha anotado 1. Bulgaria, por su parte, en tiro de 2, 33,3, más bajo que España, en tiros de 3, 25, más bajo que España, y en tiros libres, 2 de 2, 100% de eficacia. Rebote, Bulgaria tiene 33, y España 35, en eso ya se ha puesto las pilas el combinado español. 11 asistencias para España, 11 pérdidas, 6 balones robados, 4 tapones puestos. Bulgaria, por su parte, solo 5 asistencias, 14 balones perdidos, 7 robos, 2 tapones. O sea que España mejor en todos los aspectos, excepto en el tiro libre, que aún está en 100% y otro en 50% debido al poco tiro que se ha producido en el partido hoy. O sea, no hay bonus, pues pocas veces van a ir a la línea de tiros libres. Ahí está jugando Marta Fernández. Balón para Elisa. Qué bien Marta Fernández, cruzó por detrás. Eso hay que asegurarlo. Balón para Bajvarova. Jugando para Peteva. Bajvarova de nuevo. Uno contra uno ahí con Marta Sargay. Bien la reacción de Marta Sargay, que le da igual defender a un pívot que ponerse ahí con el base que con un escolta. Sí, sí, mira, la pasando por delante. Muy bien ahí Bajvarova, ¿eh? Ahora el premio es para ella. 10 puntitos para la estrella búlgara. 53-43 teóricamente. Juega Nichols para Marta Fernández. Marta para Nichols. Ahí está Elisa. Elisa que aguanta. Lanzamiento de Elisa. Balón al hierro. Ahora han bloqueado ahí a Ble. Falta personal de Miteva en la defensa del bloqueo de Vanessa Ble. Esa movilidad de Vanessa hace que Bulgaria tenga que endurecer la defensa. Y está cometiendo ahí esas infracciones. Miteva acaba de cometer su primera falta personal. Sí, no creo que a los pívots les guste mucho alguien con mucha movilidad, porque obliga a desplazar y es muy difícil bloquear el rebote.
Marta Sargay con el triple. Bueno, el rebote de Cristina Oviña. Qué bien estuvo ahí la maña. Balón para Ana Cruz. Cristina, Ana, se planta, lanza, hierro, uop. Y falta personal para mí de Yolieva. Fíjate cómo va al contacto después del lanzamiento. Ya le han pitado una falta. Fíjate ahí cómo va para tocarle el balón. Pero ¿qué ocurre? Que llega tarde. Sí, y ahí la falta posterior. Pero bueno, esta vez no, no la han pitado. Marta Sargay, banquillo. Entra Laia Palau. 4-16 para la conclusión. 13 de posesión para el equipo dirigido por Lucas Mondelo. Sí. Primer partido oficial para Lucas Mondelo como seleccionador español, aunque lleva ya 3 amistosos y de momento 3-0 en victorias. Ana Montañana decía así. Decía que el equipo búlgaro ahora con la defensa 2-3 otra vez para intentar acortar el marcador ahí, que están a 10 puntos. Mucho cuidado porque son 4 minutos y a España la ve un poco espesa. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se creen superiores. Ya sabes que cuando estás, sabes que eres mejor que otro equipo, a veces uno se duerme un poquito, ¿no? Quizá inconscientemente sí que bajas tu nivel de juego. Siempre cuando juegas con alguien superior lo subes, y cuando juegas contra alguien inferior bajas un poco prestaciones. ¿Qué te pasa conmigo cuando jugamos al 21? Que te gano. ¿Por qué? Porque te relajas. Bueno, menos mal que la gente sabe que no es así. Cuidado la media vuelta. Otra vez Ana Montañana, la están persiguiendo. El señor Luigi La Mónica le ha pitado 2 faltas consecutivas. Ahí Ana Montañana. Ana mira a Coelho y le dice: venga, hombre, venga ya. Ay, esos brazos. En fin. Pues 2 faltas seguidas de Ana Montañana hace que se vayan hasta las 3. Tiros libres ahí para Miteva. Up. Balón al hierro, este lanzamiento no entra. Todavía no se ha estrenado la número 14 de Bulgaria en cuanto a anotación. Vamos a ver si me anotan un par de canastas fáciles de España. El segundo tiro libre sí que entra. Primer punto pues para Miteva. 53-44, 3-50 para que acabe el encuentro. Vamos a ver. Juega España. Vaya para Ana Cruz. Ana Cruz no ha querido mirar canasta, pero estaba sola. Aguanta Cristina Oviña. Vamos a ver a quién encuentra ahí Cristina. Mira que quedan pocos segundos para la conclusión de este ataque. Muy bien. Laia Palau de 3. No, va al hierro el rebote. Que bien ha protegido ahí Zlatanova con el brazo derecho. Las 2 jugadoras españolas con el izquierdo. Tocaba el balón. Qué bien, balón picado. Vamos a ver. Al suelo Cristina Oviña. Piten, piten ya. A ver dónde pone la flechita. Que es el balón, creo que es para Bulgaria. Pues sí. Balón que va a jugar Bulgaria. Tienen pocos segundos. Ahí 13 para acabar la acción. Esa es Georgieva. Vamos a ver. Kostova jugando ahí para Bachvarova. Bachvarova que viene pasando el bloqueo por arriba. Laia Palau. El robo. 1-2. No lo tocan. Joene, que viene el rebote ahí para Cristina Oviña, que no pudo conseguir la canasta, pero sí sacó la falta personal. Me parece que se le ha caído a Georgieva. Pues no, no le van a dar falta. Mira, yo creo que ahí hay falta de Georgieva. Ya no. Pues mira, no la han pitado, ¿eh? No han pitado. Posesión para Bulgaria. Tampoco me ha parecido, la verdad, ¿eh? Uy, qué bien ahí Cristina. Qué buen robo de balón. Ahí está, con la izquierda y dentro. Muy bien, Cristina. No le tiene la falta que tú no vistes, yo sí. Pero ahí está. Robo de balón, otra vez. Ahora se ha puesto a jugar en serio el equipo español. Ana Cruz consigue otra canasta. 6 puntos para Ana Cruz. Se han puesto las pilas. Sí, es que estaba claro. En el momento en que quisieran presionar un poquito, las jugadoras esto lo palpan. Saben que son superiores. Saben que presionando un par de manos, un par de contraataques... Lo que pasa es que les gusta hacer sufrir al entrenador, han dicho, bueno, es nuevo. Y a los comentaristas, y al público, y a los aficionados, y a las familias, en fin. Fíjate, 2 jugadas bien trenzadas, 4 puntos de diferencia, y vuelven ahí a
53-44 vuelven a marcar distancias. Sí, porque se estaba poniendo la cosa un poco... No hacía falta. No hace falta sufrir ya, quedando tan poquito en el marcador. Bueno, vamos a ver, 2.51 para la conclusión, 9 puntos. Ha tenido que pedir ahí un tiempo muerto el señor José María Buceta, porque ha dicho, bueno, con lo que nos ha costado reducir estas diferencias, para que ahora en dos jugadas nos hayan matado, ¿no? Sí, vamos sí. A frenar como sea. Claro, muy bien pedido ese tiempo, porque la verdad es que es una pena que estés haciendo ahí un esfuerzo sobrehumano y se te escapa en prácticamente 15 segundos. Ahí presionando ahora a España. Zlatan va subiendo el balón, seguido por Ble. Ahí sí hubiera tenido ahí una pequeña ayuda. Muy bien es Latanova, ¿eh? Mira cómo señala. Estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo ayuda Ble. Estaba pidiendo ayuda, no llegó. Muy bien es Latanova, asumiendo ahí la responsabilidad. 10 puntitos para ella. Lo que pasa que pide ayuda por línea de fondo, y lo que ya no sabe es que están cuatro abiertas y el pívot contrario está en poste alto, con lo cual su defensora, su compañera, está muy alejada. Ahí está Ana Montañana. Balón para Ana Cruz, hay que lanzar ya. Ana, esa entrada, bien. Dos para Ana Cruz, lleva 8. Ahí entrando, aguantando la posesión del balón hasta el último segundo. A ver esa mano, finalmente se queda el balón Peteva. Aguanta Peteva. Fíjate ahí ese cambio, bloqueos directos cambian con Ble. Cuidado ahí Ana Montañana. Se le ha escapado Zlatanova. 2 puntitos para Zlatanova, ya 12 para ella. Máxima realizadora del equipo búlgaro. 59-48, 1.30 para la conclusión. Qué bien ahora Ana Montañana jugando para Ble. 2 puntitos más para Vanessa, lleva 6. Sí, muy bien ahí Ana Montañana. El poste alto, poste bajo lo juega muy bien. En cuanto coja ritmo de partido y se ponga en forma, aportará mucho a este equipo. Aguanta ahí Kostova. Tarda un poquito en hacer la transición el equipo de Bulgaria, quedando tampoco. Deberían jugar un poquito más rápido si quieren sorprender a España, ¿no? Sí, ya se la tendrían que jugar a tiros muy rápidos de 5 segundos y a rezar. Ahí está Cristina Oviña, calmando el juego el equipo español. Repetimos lo que decía Lucas, ¿eh? Lo dejaremos lo bonito para más adelante, ahora vamos a ser efectivos, ¿no? Lanzamiento de Cristina, ¡pum! Triplazo de Cristina Oviña. 10 puntitos para la jugadora número 6 del combinado nacional. Bueno, pues se le han dado de 2. 63-48. Ahí estamos viendo bien los pies de las jugadoras. Por lo tanto, se lo contamos de 2 a Cristina Oviña. Pues sí, es la última repetición que hemos visto. Casi diría que estaba pisando la línea de fondo. De fondo, o sea, la línea lateral, imagínate. No entendemos muy bien. Pues yo le he dado 10 puntos, tendría que bajar a 9. Bien, Oviña, 9 puntos, 4 rebotes. Vanessa Ble, fíjate, 6 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia. Buenos números del equipo de Bulgaria. 3 jugadoras con dobles dígitos. Bachvarova 10 puntos, Zlatanova 12 y Perostiska con 10 puntos. Y además Zlatanova, la máxima reboteadora del choque, 8 rebotes ha capturado. Nos extrañaba que Zlatanova del primer y segundo cuarto no era la que conocíamos, la que el Mount Filter, la que ha fichado Rivas. No era lógico, ¿no? No era lógico, pero tiene, gracias a Dios, 2 cuartos más para arreglar sus números y está en su línea, aunque su trabajo ha sido insuficiente hoy para conseguir victoria. 64-48, 14 arriba el equipo español. Fíjate lo que aguanta ahí Bachvarova. No tienen ahí tiros fáciles. Zlatanova. Balón al suelo para Slavova. Rebote para Ble. 1+7. Cuidado ahí Cristina controlando el balón. Últimos segundos del partido. 6-4, 4-8. Aguanta ahí, dice Lucas. Que con calma que hagamos la acción número 1. Vamos a ver, 10 segundos. A ver qué lado cogen.
Ahí está Laia Palau. Viene Vanessa Blé a bloquearla. Laia que aprieta. Se la juega ella. Ese último lanzamiento un poquito forzado. 6-4, 4-8. Victoria para el equipo español. Quinta victoria consecutiva frente a Bulgaria de España. Primer partido del pre-europeo que solventa el equipo español. Insistimos, el juego no es el que debe ser todavía, pero un equipo dirigido por Lucas Mondelo en su primer partido oficial que ha resuelto como debería, con una victoria. Sí, hoy se trataba de ganar, de que las jugadoras fueran cogiendo ritmo de partido. Hay caras nuevas, se están compenetrando, poco a poco irán construyendo y bueno, para el día de hoy yo creo que tienen que estar satisfechas, lo han sacado adelante y cuando se vayan poniendo en forma, que ahora llevan mucha carga de trabajo, irán avanzando y dando el nivel que realmente tienen. Bueno, pues el próximo compromiso ya de España es frente a Suecia, sábado 4 de la tarde. Ahí las cosas se van a complicar un poquito, aunque hemos tenido una sorpresa en el día de hoy. Y es que Suecia ha perdido frente a Rumanía por 66-59. Eso en principio no entraba en los planes. No, lo que pasa es que Rumanía tiene una liga que, bueno, aquí en España no es muy conocida, no vienen muchas jugadoras. Vino una jugadora, Chocan, hace unos 3 años y con una base muy alta, muy fuerte. Uh-huh. Poco a poco se van metiendo a nivel europeo y ¿por qué no? Esta liguilla está muy igualada, creo que España está muy por encima, pero el resto de los equipos se lo tienen que jugar y la verdad es que a España yo creo que un poco le da igual, tiene que hacer sus partidos y lo que hagan los demás tampoco le afecta mucho. Pues después de Suecia llegará Alemania, se jugará en España ese partido y luego el cuarto frente a Rumanía el día 23. ...64-48... ...14 pues para España para este primer compromiso. Hemos visto cosas muy interesantes, una Cristina Ubiña que ha jugado de forma excepcional, una Vanessa Blé también incorporada ya plenamente al equipo, y parece ser que hay equipo de garantías para hacer cosas importantes, ¿no? Sí, es una buena noticia que las jugadoras jóvenes vayan subiendo, vayan aportando cosas, sobre todo el desparpajo con el que juegan, eso significa que el cuerpo técnico les da confianza, poco a poco van teniendo minutos en Liga Femenina y se van afianzando en el grupo. Tienen unas veteranas maravillosas que ya están muy curtidas en mil batallas y que esa conjunción juventud y veteranía puede dar cosas muy interesantes. Bueno, pues tenemos protagonistas en la pista con Iván Serres. Adelante, compañero. Estamos con Elisa Aguilar, una de las jugadoras más destacadas hoy de la selección española, autora de 10 puntos y que con sus tiros exteriores y corriendo el contraataque consiguió desatascar ese inicio de la selección española para dar un vuelco al marcador. Bueno, sí, sabíamos que al principio iba a estar muy igualado, ellas yo creo que a medida que ha pasado el tiempo han ido perdiendo un poquito de gasolina, pero bueno, el comienzo y más jugando en casa tenía que ser fuerte y bueno, han empezado a defender mucho en zona y la verdad es que hemos abierto con tiros y bueno, poquito a poco yo creo que ha entrado todo el mundo en juego y lo más importante aquí es la clasificación para el europeo y esta es la primera victoria que tenemos ya en el casillero. España favorita, nos tenía acostumbrada a jugar acontecimientos más importantes, la historia ha querido que juguemos este pre-europeo. ¿Cuesta jugar estos partidos contra estos rivales contra los cuales no estamos muy acostumbrados a jugar? Bueno, a ver, está claro que a todo el mundo nos gusta jugar olimpiadas, mundiales y europeos. Llevamos muchos años de éxitos y por una piedra en el camino que hemos tenido en tropiezo tampoco hay que echar por la borda todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 10 años. Creo que si algo ha demostrado esta selección es siempre en los momentos más duros hemos estado más unidas que nunca y para mí es, sea un pre-europeo, sea un torneo de minibásquet o sea un torneo de lo que sea, para mí es un orgullo y un honor venir a la selección a jugar. Y desde luego que la mentalidad que tenemos nosotras es dejar a la selección donde toca después de este europeo, que es para jugar el año que viene el europeo en Francia.
Hace muy poquitos años Chequia se estrelló en un Eurobasket y al año siguiente en su Mundial fue segunda, con lo cual un tropiezo lo tiene cualquiera. ¿Qué puede dar de sí la nueva etapa de la selección española? Bueno, a ver, ahora está, yo creo que hay un mix de entre jugadora joven y jugadora con más veteranía y yo creo que hay muchísimo talento, muchísimas ganas de hacerlo bien, muchísima competitividad y lo que hay que hacer es clasificarnos y el año que viene estar en lo más alto, sea un podium o sea lo que sea, ¿no? Y seguir compitiendo. Y es un placer para nosotras venir siempre a jugar la selección, sea el torneo que sea. Muchas gracias, Elisa. Continuamos con el seleccionador búlgaro, que es Chema Buceta, un hombre que entrenó la selección española en Barcelona 92. Nos vamos a entender perfectamente con él en castellano. Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo se ha desarrollado el partido? ¿Lo habéis intentado? Bueno, lo hemos intentado. Está claro que España es un equipo bastante superior, que no es de esta división en la que está ahora. Y nosotros pues estamos donde tenemos que estar. Entonces estoy contento porque hemos hecho un buen partido y sobre todo teniendo en cuenta que en el descanso perdíamos por 14 puntos y el equipo nos ha derrumbado, todo lo contrario, hemos ido para arriba y al final pues bueno, ha sacado España un poquito más de ventaja, pero hemos estado a 9-10 puntos, con lo cual estoy bastante contento. Sí, planteaste una zona, evitar que España jugase al contraataque, un estilo dinámico, y al final con la táctica del conejo hasta el último momento, hasta los últimos tres minutos con ese robo y esas dos canastas consecutivas, el partido no se ha cerrado. Bueno, está claro, lo que pasa es que claro, España en cualquier momento te roba el balón dos veces y te mata y es un poco lo que ha pasado. Pero vamos, está claro que este no era nuestro partido, lo hemos intentado, nuestro torneo empieza ahora con los siguientes partidos. Y bueno, le deseo a España muchísima suerte, creo que tiene un gran equipo, creo que no merece estar aquí y estoy convencido de que van a demostrar que su nivel es otro y que van a volver a la élite ya mismo, que es donde tienen que estar. El desarrollo de este partido y haber jugado contra España, haber planteado una serie de ciertos problemas, ¿os refuerza vuestra confianza para intentar conseguir ese objetivo de volver a un campeonato de Europa, conseguir la segunda plaza? Sin duda, creo que salimos muy fortalecidos de este partido. Evidentemente tenemos errores que corregir, que también tenemos que analizar, pero creo que para nosotros ha sido un muy buen comienzo de campeonato. Nuestras jugadoras han demostrado que pueden estar ahí a ese nivel y que podemos conseguir esta plaza, que es difícil porque hay otros rivales también muy fuertes, pero está claro que tenemos que intentarlo y estamos trabajando bien. Bulgaria es uno de los equipos históricos del baloncesto europeo, que hasta principios de los 90 estaba entre los equipos de podio, que es cuando España da el salto. Bulgaria se viene abajo, España se viene arriba. Actualmente el baloncesto búlgaro, tú que llevas ya un tiempo trabajando en esta selección, ¿cómo lo ves? Bueno, está claro que ha habido un cambio político en Europa muy importante que ha provocado pues también cambios deportivos. Entonces, bueno, pues Bulgaria está ahora intentando retomar lo que tuvo, pero claro, ha tenido ahí un bajón muy grande. Bueno, creo que hay mucha ilusión, la gente trabaja bien, hay disciplina, pero está claro que disciplina de trabajo, pero está claro que de momento pues no hay una experiencia internacional. La mayoría de las jugadoras, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ninguna jugadora que juegue en la Euroliga femenina, ¿no? Bueno, sin embargo, creo que son chicas que tienen mucho futuro y bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Para Bulgaria. Vamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias, Chema. Un Bulgaria, placer. Que fue campeona de Europa cuando la Unión Soviética dominaba este deporte, y de campeón de Europa nos vamos ahora al entrenador de otra selección que fue campeona de Europa, que es Lucas Mondelo, y que fue campeón de Europa también con el Perfumerías Avenida. Lucas, buenas tardes, enhorabuena por la victoria. Gracias. Bueno, primer partido oficial, tu debut como seleccionador oficialmente aquí en casa, ¿cómo lo has vivido? Bueno, con mucha intensidad, con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Lo que pasa que bueno, es difícil empezar, vamos cortos de preparación comparado con el resto de los equipos. La presión de jugar, todo el mundo quiere agradar. Lo importante hoy era ganar, conservar al equipo, lo hemos conseguido. Las jugadoras no han jugado, pues si puedes ver, han estado jugando 22, 20, 15, 16. Sí, porque esto es muy largo, tenemos a la gente todavía corta de preparación, tocada, nos tiene que durar hasta el final. Y entonces creo que hemos conseguido las dos cosas, el equilibrio de conservar el partido, sacar una diferencia de puntos correcta para posibles averás y conservar al equipo. Entonces, pues bueno, un poquito lo que hemos visto al final y un poquito al final del segundo cuarto y al final del cuarto cuarto, la defensa que hemos hecho es más a lo que queremos ser y lo que pretendemos ser. La diferencia en el banquillo ha sido abrumadora, por ejemplo, los puntos 43 al banquillo español, 11 al equipo búlgaro. Sí, ellos tienen un quinteto al que tenemos que castigar. Hemos castigado el bote y han tenido más problemas. Si les dejamos circular fácil la bola, tienen buenas tiradoras desde todas las distancias. A las que les hemos castigado el bote, pues han tenido más problemas. Lo único que por dentro hemos sido un poquito justos durante algún rato, en algún momento en las situaciones de posteo. Luego yo creo que al final Vanessa Blé ha estado excepcional. Y Nichols, que venía de estar parada, ha ayudado mucho. Al principio Lucia ha empezado bien. Y creo que bueno, cuando se incorpore Cindy y empecemos a rodar un poco más, vamos a controlar más estas situaciones interiores donde nos superan casi todos los equipos por físico.
Como seleccionador absoluto llevas 3 partidos amistosos, este oficial son 4. Bueno, poquito a poco estás empezando tu etapa como seleccionador, por lo que hemos podido ver hoy y lo que nos queda ver por delante. ¿Qué filosofía de trabajo incorporas al primer equipo de la selección española femenina? Hombre, el trabajo en equipo. Ha habido un tiempo muerto, que lo he comentado, que parecía que estábamos más pendientes de nuestros números y de qué me ha salido mal, que de la situación del equipo, de ayudar al equipo, qué puedo hacer yo por el equipo. Este es el mensaje, el yo al servicio de nosotros, en el que todo el mundo sume, el que esté mejor ese día, el resto trabaja para él, y sobre todo suma de egos, no, nada de resta, todo el mundo suma y todos los egos suman. ¿Cómo se ha desarrollado la concentración aquí en Murcia, que empezasteis a finales del mes pasado, con un pequeño paréntesis, que fuisteis a Kaunas a disputar un torneo amistoso, sí, que ganasteis un poco? ¿Cómo ves que va esta preparación? Bueno, va más o menos lo encauzado. El problema que está en las preparaciones normalmente de 4 semanas, en la segunda semana salen las sobrecargas, salen los dolores, salen las pequeñas lesiones, y cuando pasan 2 semanas más el equipo ya está preparadísimo. El problema es que ahora ha pasado lo de siempre, no ha pasado nada raro que no pasa habitualmente en las concentraciones, pero ya competimos, ¿no? Y luego en Murcia, pues bueno, estamos encantados por el trato, por la respuesta de la gente en los entrenos, cuando fuimos a la exhibición para el día del mini, hoy mismo, bueno, estamos encantados de la respuesta del público y de cómo nos ha tratado Murcia. Lucas, el próximo rival es Suecia. ¿Qué puedes decirnos de este equipo al cual os habéis enfrentado recientemente en Lituania en un amistoso que habéis ganado ya? Que es un equipo peligroso, que viene de perder en Rumanía, que no se lo esperaba, y esto lo va a hacer doblemente peligroso, porque si pierde con nosotros en casa, quedaría bastante tocado, bastante fuera de la situación de liga. Entonces van a ir a muerte en el partido del sábado y recuperan a Bi, que es una jugadora que no ha jugado hasta ahora, que es una de sus estrellas, que juega en Breno Euroliga haciendo muy buenos números, y es un equipo con varias universitarias americanas y con varias jugadoras que han sido subcampeonas del mundo en el 2007. Es un equipo peligroso junto con Alemania, pero ya veis Rumanía, ya veis Bulgaria, aquí nadie regala nada. Ahora mismo todo el mundo hace relojes de madera y encima funcionan. Muchas gracias, Lucas Mondelo. Tenemos una última entrevista con el presidente de la Federación de Baloncesto de la región de Murcia, Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, un honor tener aquí a la selección española femenina por primera vez. La verdad es que sí, llevábamos 6 años detrás de un evento como este. Había venido en 3 años la selección absoluta masculina, y bueno, y queríamos demostrar que el baloncesto femenino en Murcia tiene que ocupar su espacio dentro del baloncesto nacional. Y bueno, los clubes de femenino me habían exigido, me habían dicho, hay que traer la femenina, hay que traerla, y en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia pues se ha hecho el esfuerzo y hemos conseguido traer este bonito partido y con un resultado favorable a nuestra federación. La verdad que este partido se ha desarrollado en un ambiente muy familiar, 400-500 niños acompañados de sus padres, es una esperanza para el futuro. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, esto es todo lo que han de decir los protagonistas alrededor de este partido internacional entre España y Bulgaria en Murcia. Bueno, pues solo ha faltado entrevistar ya al de la entrada, el que corta las entradas, ¿no? Bueno, así nuestros espectadores están bien informados, están enterados de todo lo que pasa. Bueno, pues 64-48, primer partido ganado por el equipo de España, por el equipo de Lucas Mondelo. Primer paso dado en este reto de conseguir estar entre los dos mejores en este grupo D y estar el año que viene en Francia en el europeo, que es donde se merece estar el equipo español, Mar. Sí, las jugadoras lo saben, el cuerpo técnico lo sabe, los espectadores lo sabemos, por el accidente que ocurrió el año pasado, pues es deporte y tenemos que jugar el pre-europeo. Creo que las jugadoras son muy conscientes y, bueno, se ha visto hoy, van a dar el 100% para volver a estar en la élite, que es lo donde hemos estado estos últimos 10 años y donde queremos estar muchos más. Bueno, pues nada más. Próxima cita este sábado, 4 de la tarde, España-Suecia, mejor dicho, Suecia-España. Segundo partido, segunda piedra de toque para el equipo español, que esperemos que resuelva, por lo menos con la contundencia que lo ha hecho frente a Bulgaria. Nada más, Mar. Gracias por todo. El próximo sábado más, ¿no? El próximo sábado más. Y a todos ustedes, un saludo, que lo pasen bien. Les esperamos el sábado a las 4 de la tarde. Bankia, Endesa y San Miguel 00, socios patrocinadores de la Federación Española de Baloncesto, les ofrecen este partido. La única competición que todos queremos ganar es la lucha contra el dopaje. Con el dopaje, tolerancia cero.
Yo practico deporte limpio. ¿Y tú? Es un mensaje de la Agencia Estatal Antidopaje y Radiotelevisión Española. Baby, now you do.